Hola, ¿qué tal, gente? Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos regresando en un episodio más de Resident Evil 4. La vez pasada acabamos el capítulo 2.1, ahora vamos a comenzar el capítulo 2.2. Espero que estén muy bien, ya saben. Y vamos a disfrutar de este capítulo. Ya recordarán que rescatamos a Ashley en la iglesia y ahorita es supuestamente nuestra compañera de peleas, que no va a ser nada más que lo típico, estorbar. Pero bueno, es parte del juego y lo tenemos que hacer, si no, pues no avanzamos, así de fácil. Tenemos más hierbitas, sí, podemos combinar esta con esta. Luego vemos qué más le metemos a estas. Mientras, vámonos de aquí. Oh, diablos. Y tenemos que ir hacia allá. Vale. Vámonos. Y creo que la vez pasada me equivoqué porque no peleamos todavía contra el gigantote. Imagino que va a ser hasta el punto de acá, pero bueno. Tenemos que seguir por aquí, todo derecho. Uy, qué buena idea se le ocurrió a esa Ashley. Oh, le dimos en el Winnie, en su Winnie Pooh. Ah, esta hierba nos va a servir ahorita para poderla combinar ya con esta de acá arriba. Muy bien, vámonos por acá, vámonos por allá, por acullá, por todos lados. Vámonos, tío, tío, sígueme, órale, órale, mija, córrale, córrale, desquite que la estoy protegiendo. Tenemos que bajarnos por acá. Nos aventamos toda la cuevita. Tenemos que salir aquí. Hay una máquina de escribir. Acá fue donde nos topamos al de la motosierra. Y tenemos que ir para acá. Así que sigamos. Hola, mi amigo. Vamos a ver qué Welcome. tienes. Ya me sé qué tienes de memoria. Yeah, things on. What are you buying? What are you buying? What are you selling? A ver, tengo. No, no tengo nada. What are you buying? Ah, ya no tiene sprites. What are you buying? Vamos a aumentarle el nivel a. Esta o esta. No, vamos a seguir mientras What así. are you No, a buying? esta. Yo creo que sí. No, a lo mejor sigamos así. Come back anytime. Come back. Ah, ya sé que le podemos mejorar mejor. Ahora sí que mejorar mejor. Vamos a What are you mejorar buying? la capacidad. Is that all, stranger? Thank you. Digo, para que tenga un poquito de mejor capacidad. A ver aquí. Balas. Y vamos a dispararle a esto. A ver si encontramos algo. Ahí cayó algo, yo lo vi. Yo vi que cayó algo. Maldición. Yo había visto que había caído algo, pero bueno. Vamos a seguir por aquí. Y nos subimos. Vamos a destruir este barril. 1000 pesetas. Y tenemos que seguir por ahí. Acá está la máquina de escribir. ¿Ya no nos cabe? No. Pues sí, nos vamos a perder de una bala. Pero bueno.
A ver, vamos a ordenar aquí. Ahora sí que orden en la sala. Hay que gastar una para hacernos un campito. Y ahí está ya. Y vamos a guardar nuestro progreso hasta aquí. Que ir hacia la derecha. Por acá, vente, mija, vente. Ya nos escapamos. ¿Dónde está, maldición? Ay, es Ashley. Ya nos metió en problemas tan rápido. Pues vamos a tener que darle. ¿Y cómo le doy a ella? Wait, follow me. A ver. A lo mejor desperdiciar esta. Aquí está, Ashley. Toma ya. Ay, es muy tonta. Pero bueno. Escóndete. Me sirves mejor ahí escondida. ¡Un forastero! ¡Ah, qué pulso de maraquero tengo! En el Winnie también. No, pues sí, me encanta mi pulso que tengo. Ahí hay otro. Acá hay otro tesoro otra vez. Este sí vale bastante. Este hay que agarrarlo. Ahí hay uno de los chicos malos. Perdón. Que algo me pica la garganta. Muy bien, muy bien. Aquí derecho, según hay otro. Y desde aquí le vamos a poder dar, creo que a ese. Qué puntería tengo. Otra vez en la cabeza, vamos a darle. Uf, ahí hay otro de lejitos, son mejor matarlos. Ah, volvió a revivir con esa cabeza que tiene. Vámonos aquí y de aquí le podemos dar.
Y ahí arriba hay otros dos. Ay, se me acabaron las balas. Aquí está. Ahí está la vieja esta, la chismosa del pueblo. Ahí le vamos a dar. Vamos a recoger todo lo que hay allá antes de que desaparezca. Y por aquí debe de estar el otro. Oh, se me figuró ver a alguien. Pero no, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. ¡Ay, una trampa! Maldición, me espantó. Balas. Y por aquí debe de estar. No debe estar por atrás de la casa. Balas de rifle, a ver aquí, debe de haber algo bueno, bien. Esa sí nos sirve. Ahorita como que Ashley no es de mucha ayuda. Pesetas, pesetas, pesetas. Ahí está. 15 de 15. Hemos destruido todos los emblemas del pueblo. Ahora tenemos que ir, pues, por allá, tal vez. Porque pues no hay de otra. Órale, ya vente. ¿Dónde pasamos? ¿Por dónde? Por acá. Ah, por aquí no se puede. Tiene que ser por ahí arriba. Saltamos por aquí, nos vamos por allá, por acá, por acá, por acá, por allá, por allá, por allá. Y aquí nos aventamos. Ay, mija, aviéntate tú sola. ¿Qué, no puedes? Teniendo la escalera, quiere que la agarre. Por Dios, tienes que valerte por ti misma. No te voy a durar toda la vida. Más pesetas, más pesetas. Y aquí hay para variar. Ah, no. Ahora sí nos dieron balas. Ahora sí. Ay, casi caigo en la trampa. Uf. Ah, ya. Ahí sí se avienta ya sola, ¿verdad? Uf. Ya era hora que hiciera algo por ella misma. Ah, un baumanero. O baunero. Welcome. Bonero. Baunero.
Como sea. Got a selection of good things on. What are you buying? What are you buying? Ah, no tiene. No tiene lo que quiero. What are you selling? What are you selling? Ah. Come back. Come back. Tenemos que cruzar este puente. Muy bien, ahí hay una máquina. Pero algo puede pasar aquí, ¿o no? ¿Quién sabe? No lo sé. A ver, vamos a ver qué pasa. Ah, prefería no oírlas. Me temo que no queda de otro remedio. Hemos perdido contacto con el helicóptero. Lo que faltaba. Ah. Ok, pues ya que me queda. Con que no me vaya a salir uno de esos mendigos de la sierra. Ay, de la motosierra, porque eso sí. Me ponen de malas. Bueno, no de malas, de nervios. En that cabin. Creo que tenemos que detener la horda. Ahí está nuestro amigo. See that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, oh, excuse me, your highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she? Well, you know. Don't worry, she's cool. Mm. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Ah, ciertos síntomas. Y ahí viene toda la bola de zombies. O de iluminados, como se llamen esas cosas. Es hora de jugar. Pues vamos a jugar entonces. Yo juego a investigar la casa y tú juegas a matarlos, ¿va? Empujar todo para bloquear lo más que podamos todas las entradas. Ahí está. Y hay que subirnos. Ay, ya no tengo espacio. No puedo reacomodar nada. Ya sé. Esta pues la tengo que combinar. Y la vamos a combinar con esta. Y ya nos hicimos espacio para 10 palucas más. Ay, no nos cabe. Vamos a combinarla de una vez. Y aquí está. Ay, no tengo espacio tampoco. Vamos a ver. Ay, diablos. Vamos a equiparnos con esta.
Ahí está ya. Ahora sí, no escupo. Vamos, acércate, acércate, acércate. Y vamos a aventarles esta. Y vamos a equiparnos con esta. Ay, se me dio. Ah. Vamos, nos queda una. Ay. Vamos a usar. ¿Qué usaremos? ¿Qué usamos? Es una de estas. Págamela ahora, mijo. Págamela. Te voy a hacer picadillo. Ay, nos salvamos. Uf, 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 uf. Nos salvamos, amigos, nos salvamos. Parece que se retiran. What do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. Seguir avanzando. I forgot something. You guys go on ahead. Lewis. Bueno. Ok, amigos, pues hemos terminado otro capítulo más, que es el capítulo 2-2. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, denle su like y si pueden compartirlo con alguien más, mucho mejor, para que lo vea. Y ya saben, en la parte de abajo, cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan, me la ponen, yo contesto a la brevedad posible. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que se la pasen muy bien, que tengan una excelente semana, fin de semana, lo que tengan. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo capítulo. Adiós, amigos.